bien, por eso nos vamos a apurar, ¿verdad, amiga? Y pues nos vamos a presentar para las que no nos conocen. Yo soy Yesenia, consultora independiente de Princess House. Yo soy Nadia, con Princess House. Nadia, consultora. Es que tenemos una invitada como que aunque no me mire. Enfócate, amiga, enfócate. Y pues miren, aquí venimos, aquí tenemos los ingredientes. Vamos a hacer unos huaraches de pollo en salsa verde. Y pues aquí tenemos ya los ingredientes. Miren, tenemos aquí lo que es la pechuga de pollo. Esta pues la pusimos a cocer con ajo y cebolla y laurel y sal. Entonces ya está lista, la desmenuzamos pues para que no sea tan largo este video. Y más pequeño que sea. Sí, y tenemos aquí los frijoles, miren, frijolitos de la olla recién cocidos, que siempre va a ser lo mejor. No usen las latas, porque las latas tienen... Bueno, yo no uso de lata nunca, porque pues como siempre les digo, pongo frijoles para todo un mes y así tengo... toda la semana. Oh, ¿cuánto haces, amiga? Hago la olla de 11 cuartos de vida sana llenita. ¿Y tú te lo comes? No, los pongo en bolsitas. ¿No por eso? Sí. ¿Todo en el mes? Wow, sí. Comes muchos frijoles, amiga. Todos los días, todos los días. Y pues para la salsa tenemos aquí tomatillos, chile serrano, ajo, cebolla. También lo pusimos a cocer. Y los condimentos, acá los tenemos, vamos a usar pimienta, comino, cilantro y kenor de pollo en lugar de sal. ¿Y tú, amiguita? Yo pues aquí tengo la masa. Masa de maíz. De maíz. No es más seca, es masa, ¿verdad? Vamos aquí a invitarle a la amiga que vino de visita. ¿Sí has comido también, amiguita, los huaraches? Sí, así dice que ella va a hacer sopes. Digo que es lo mismo, nada más el nombre, ¿verdad? Sí. Y cambia la, ¿cómo se dice? La figura. Exacto. Ajá. Pues acompáñenos, chicas, ayúdenos a compartir si gustan. Y pues vamos a empezar, vamos a moler lo que es la salsa. Voy a agregar las especias que son cilantro, pimienta, comino y el queso de pollo. Bueno, chicas, aquí vamos a agarrar lo que es una bolita de masa, pero en vez de hacerla así, vamos a hacerlo así como, ¿cómo se le puede llamar esto, amiga? Un molotito así. ¿Un molotito? Un molotito, ándale. Sí. Y vamos a ponerlo aquí en la maquinita. Ay, disculpen el ruidito un ratito, ¿ok? Vamos a... a licuar en nuestra super licuadora potente, que la tenemos en especial ya nada más hasta el viernes, por si ustedes quieren conseguirla en tanda, pues nos dejan ahí en los comentarios porque este especial se termina. Ya, solita, como pueden ver, solita se apaga. Ya hizo su trabajo, entonces la vamos a retirar y vamos a conectar la estufita de ignición, que nos es muy muy útil para hacer nuestros videos. ¿Verdad, amiga? Sí, mejor se va la amiga. Y mire, vamos a estar usando el sartén. Miren qué hermoso sartén antiadherente de 12 pulgadas. En estos sartenes no se te pega absolutamente nada. Y vamos a estar haciendo aquí la salsita. Primero lo vamos a calentar. Y ahorita seguimos. ¿Ya comieron ustedes, chicas? ¿Quién nos acompaña por acá? Déjenos ahí sus caritas. Un comentario, lo que ustedes quieran. Eso nos ayuda también con el algoritmo de Facebook para que Facebook nos recomiende. Así que dejen ahí sus caritas, florecitas. Comentarios. Sí,
¿Y eso por qué, amiga? Ay, no, no podía dormir. ¿Se te fue el sueño? Se me fue el sueño bien mal a las 3 y yo todavía estaba con los ojos abiertos. Y yo ahí... Sí, sí. Pero es porque, ¿sabes qué? Me levanto tarde. Por eso, entonces, si ya la noche ya no puedo dormir. Hasta ya tarde. Por eso. Entonces, pues aquí estamos, chicas. Hola, hola. ¿Quién nos acompaña? Hello, hello. Ay, yo de por sí aquí ni veo quién. Disculpa, chicas. Vamos a tomar cafecito. Disculpen que no digo nada aquí porque no veo a nadie. Tú habla porque después te van a ver. Sí, eso sí. Saluditos a todas. A mi familia, que siempre está ahí también apoyándome. Y eso es bueno. Muchas thank yous. Primas, tías. Saluditos. Ves a la distancia. Deja su comentario. Sí. Aquí vamos a hacer los guaraches. Mira. A ver, déjenlo voltear un poquito para allá el teléfono, porque no ven aquí lo que está haciendo mi amiga Nadia, que está haciendo ahí los guaraches. Miren. Pues lo van a hacer tipo de tortillita, ¿verdad? Sí, le tenemos que pellizcar alrededor. Sí, entonces aquí vamos a agregar un poquito de aceitito, nada más para hidratar el sartén. So, en estos sartenes tampoco no es necesario usar tanto aceite, es nada más como para hidratarlo. Y otra cosa, ¿verdad? Que tienen que estar en la temperatura adecuada, porque dicen muchos que se les pega, ¿verdad? Pero no es que se les pegue, tiene que estar caliente, sí, a su temperatura. Tiene que calentarlo, dejarlo que se caliente, porque si avientan todo ahí cuando frío. Está el sartén frío, pues obviamente que se les va a pegar, aunque sea de antiadherente. Entonces es importante siempre calentarlo bien. Exacto. A ver, aquí les presumo las servilletas, amiga, ya que las mostraste. Miren estas servilletas, por si me va a estar viendo mi mamá hermosa, ella hace estas servilletas, sí, me manda muchas, miren. Qué hermosura, qué bonito es tener una mamá que sabe hacer estas servilletas, porque aquí son de mucha utilidad. Aquí ponemos las tortillas. Así que gracias, mamita hermosa, por las servilletas que siempre me mandas. Bueno, pues entonces ahora después de eso vamos a agregar la cebollita, porque ya saben que la cebolla... Estoy haciendo como picaditas, pero esas van a ser tipo huarache. Así es. Y aquí va a quedar. Tienen que hacerlo al instante, porque si no después no se puede. No, después ya se hace más duro. Ajá. Miren. Ay, ya nomás con la cebollita ya huele, ¿verdad? Ya huele rico. Sí. Y vamos a dejar pues que se fríe aquí la cebollita para agregar el pollo. Y pues aquí tenemos la salsita. No me quiere quedar. Vamos a comer bien a gusto, como siempre que hacemos videos, ¿verdad, amiga? Ándale. Comemos bien a gusto. Y pues entonces aquí vamos a poner ya el pollo, la pechuga de pollo. Vamos a sofreír un poquito también. La segunda. Ahí. Y ahorita vamos a hacer también los frijoles refritos, que no pueden faltar, porque la verdad los frijoles, número uno. Si hay frijoles en mi casa, lo hay todo. Le gusta mucho tu niña. Ajá, le encantan a mis niños. Les digo, siempre les digo yo lo mismo. Con puros frijoles he criado a mis hijos porque son delicados para comer. Sí, pero no comen cualquier cosa. No. Yo creo que todos los niños son así, ¿no? Es raro el niño que come de todo. Pues tú mío, ahorita se me está haciendo así, pero delicado. El antes comíamos todo. Como no sé, como que ha
poner más pimienta. Aunque ya le pusimos a la salsita, pero también pueden agregar un poquito más de pimienta si quieren. Rico. Huele delicioso. Y estoy en la tapadera de fondo. Ahí acá la puse. Ah, sí, acá está. ¿Ya? Miren este papel, chicas, aprovechenlo porque está de muy buen tamaño, la verdad. Se me hace grande como para 6 personas o 8. Yo le digo la dominguera. Porque sí, ahí siempre hago el huevito. Ajá, el huevito con chorizo. Sí. O los huevos estrellados. Cabe bastante, ¿verdad? Sí. Aprovechenlo, chicas. Ahorita que tenemos el especial de compra 1 a precio regular y el segundo a mitad de precio. Esta oferta ya se termina el viernes, así que aprovechen todo lo que quieran. Ahorita es el mejor momento. Pueden comprar este de 12 y el de 10 a mitad de precio, para que tengan el set. ¿Verdad, amiga? Sí. A mí me gusta mucho cocinar en los antiadherentes, como que es más práctico, pues. Sí. ¿Verdad? No sé, tengo de todo, pero siempre termino usando el mismo. El antiadherente. Exacto. Yo quisiera ser como mi amiga Nadia. Ella sí sabe para qué son las cazuelas. Ella usa una todos los días diferente, ¿verdad, amiga? Es que me aburro. Sí. Yo siento como que si cocino un día no me aburro tanto. Ah, yo voy a empezar a hacer eso, fíjate, porque es como que me da más. Te motivas más, sí, ¿no? Me motivo más a cocinar. ¿Cómo ven ustedes, chicas? ¿Son como Nadia o son como yo, que siempre termino usando el mismo sartén? Yo siento que hablamos de todas. Yo he escuchado personas que me dicen, ay no, yo nomás tengo una cazuela para qué quiero tanto, ¿verdad? ¿No? Ajá. Es su pensar, es su formar, es eso. Sí. Pero habemos muchos que tenemos de todas. Sí, yo creo que todas las amigas consultoras no van a entender. Sí. Pero yo, teniendo todo, siempre agarro el mismo sartén. Siempre. No sé por qué. Te acostumbras, yo creo. Ajá, pero no, ya quiero empezar a hacer lo que tú haces, que cocinas en diferentes. O sea, sí. Pues si ya los tengo, ¿verdad? Pues tengo que usarlos. Pues sí, hay que darle gusto, amiguita, para que... Sí. Entonces, sí. Te digo que yo he visto, no, ¿para qué quiero más? Yo nomás quiero una de esas. Ok. Ajá. Es su forma de ser, pues. Sí, es o todo. Muchas dicen, ¿para qué quieres tantas cacerolas, verdad? Sí, sí, es cierto. Y digo, pues, así soy. Cada quien. Sí. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, que tú también quieres ingresar al negocio, de verdad, vas a obtener tus productos a bajo costo. Ajá. Y va, te vas y a te llenar. Vas a hacer de, ajá, de tus cositas. Así es, chicas. Así porque que hay a veces que el marido... No se quiere comprar. No les quiere comprar. Entonces, si tú te registras para ser consultor, aquí también pues puedes agarrar tus productos más baratos. Así que si quieres registrarte, mándanos un mensajito. Dinos hola. Y nosotros con la gente de tan. Ajá. Con gusto te mando. Bueno, yo te mando mi número, la amiga, si tiene posteado su número. Sí. Yo mándenme un mensaje y yo les puedo ayudar también, pero después le mando un privado. Miren, chicas, aquí ya cuando ya cambia de color, ya se ve como más doradito, entonces ahí ya agregamos la salsa. Es que el otro día ahí mismo, justo en la hora, hice chilaquiles. Ajá. Ese día he ido con Carmelita a caminar, ¿verdad? Ajá. Y se me antojaban los chilaquiles que siempre hace. Ajá. Los comí por ella, porque yo casi veo que no cocino. Ajá. Entonces, me fui, amiga, y me comí mis chilaquiles. Chilaquiles bien ricos. Uh-huh. Sí. Hay que hacer el de las calabacitas que te quedaste con ganas también. Calabacitas a la mitad. Ah, de la vez pasada. Ahora sí picaron los chiles, ¿eh? ¿En serio? ¿Está picoso? No, está, sí. Está bueno. Está bueno. Ah, ok. Como a mí me gusta. Ah, ok. En
poquito más de queso de pollo en lugar de la sal, porque el queso de pollo pues le da, le da mucho sabor. Entonces así. Felicidades a mi hermana que hoy es día 12, ¿vea? Día 12. Está de manteles largo. ¿Cumpleaños? Sí. Felicidades a la hermana de Nadia. Te la pasas muy bonito, hermana. Que Dios te cuide, te siga cuidando. ¿Esta no es? Sí, pero pues no la encontré a mi hija. Ah, eso va. A la mano. ¿Qué de tantas tapas? Sí, pues. Allá en el Facebook. Pues miren, así de rápido ya está la salsita, es bien rápido de hacer. Bellísimo. Ahora vamos a hacer los frijoles. Esto lo voy a pasar para acá. Para que se siga cocinando. Sí, para seguir cocinando, pero miren, ya aquí está. Ya está. Nada más pues que hierva y ya está. Se ve delicioso. Lo voy a pasar acá. Y vamos a poner la otra cacerola. Miren, esta es de 5 cuartos. Esta te la tenemos en especial, ¿verdad? ¿Es la de 5? Oh, no, estoy equivocada. Ya pasó, fue en el especial pasado. Sí, pero esta es la anterior. Porque ahorita están sacando nueva tapa. Sí, pero igual la tapa. Cambia nomás la tapadera, ¿verdad? Sí. Pues sí, chicas, aquí estamos. Con ollas por todos lados. Ven lleno aquí, amiga, porque puse a cocer el pollo. Sí. Aquí tengo un poquito de esquite. Oh, qué rico. Esquite blanco que quise hacer. Ah, ya tengo pollo. O sea, aquí abunda la comida. Hola, mi amor. Mi amor siempre me acompaña. Mi fan número uno, dijera. No te deja. ¿Ya llegaría la amiga o? Oye, ¿llega bueno? No sé. Carlos Aire. ¿Manda gusto ella por allá? Sí, señorita. Dice que se ve en Walt Disney. Así está. Ahora para matar los frijoles. Vamos a usar el que es para matar los frijoles. Aquí tenemos de todo, gracias a Dios. ¿Verdad que estamos en esta compañía? Bendecidas en esa especie. Sí, claro. Ok, vamos a agregar un poquitito de aceite para freír los frijolitos. En cebollita. A ver, chicas, son tins. ¿Cómo le dicen tins? ¿Tin? Almacenan muchos utensilios. O son de las tins que no les gusta tener coleccionar. Yo creo que yo soy de las que no te gusta coleccionar. Me gusta tener, sí, de todo, pero caigo en lo mismo. Pero no, ya voy a poner, vas a ver. Vas a hacer, sí, hasta en los videos, amiga. Sí. Cuando la gente ve diferente, dice, ah, esa yo la tengo. Sí. O esa me gustó y yo la quiero obtener. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Sí, es entonces, bueno. Hay utensilios que la compañía los, ¿cómo se dice? Lo descontinúa, ¿vea? Pues sí. Pero a veces, ahorita ya tiene tiempo que no lo hace, lo saca en especial, solamente en especial, no lo pone en el libro. Y si no está en el libro, no lo puedes, comprar. Ajá. Hasta que solamente venga en especial. Así es, miren, aquí vamos a agregar un poquito la cebolla, siempre para todo. ¿Por qué? Porque le da un sabor único. Rico, rico. Sí, cuando usas la cebollita para freír los frijoles, con cualquier cosa. Tommy. Seguimos aquí con los guarachos. Sí. Miren, vamos a agregar los frijoles. Se sigue la cazuela. Agua. Y a machacar. Hacer brazos. Hacer brazos.
también ahorita vamos a hacer unas quesadillas para los niños que les encanta, ¿verdad, amiga? Sí. Porque pues ya tenemos a los niños en casa. ¿No les gustan así? ¿Con quesito? Sí, yo creo que sí. ¿También? ¿Se le vas a decir quesito? Con frijol. Como lo hizo la amiga ese día. Sí, con frijol. Sí, yo creo que sí. También. Están enmasados ellos también. Luego me tienen, y ellos quisieran que les hiciera todos los días. Ajá, quesadillas, pero dicen de masa. Ay, Dios. A muchas dicen que les cuesta mucho hacer tortillas. ¿Sí? A mí no me cuesta mucho, pero a veces sí paro de. Porque yo no soy de una. Ajá. Entonces a veces paro por mí, porque sí. Yo sé que si yo veo, yo como. Come uno mucho. Yo también soy de comer mucha tortilla. Entonces, sí, a veces sí hago dos o tres veces por semana. Uh-huh. Estoy haciendo tortilla. Hasta a mi hija la más grande, antes no le gustaba, y ahora le encanta. Sí. Pero es, pues para estar haciendo todos los días está calentando. Sí. Pero fíjate que yo siento casi como si estuviera calentando tortillas. Sí. No me cuesta tanto. Y no, pues como tienes el espacio, ¿no? Sí. Mira, también no te da flojera. En mi caso, para yo hacer quesadillas, tengo que hacer un movedero de cosas porque mi cocina es bien chiquita. Entonces tengo que hacer un movedero para poder tener espacio. Ajá. Entonces tampoco no hago mucho. No hago mucho. No, yo a veces digo, no, ya no voy a hacer para que cuando coman, lo coman con gusto. Porque sí, también se enfadan. Sí. Por los míos estoy... No se paga. Ahí está, mira, ya está listo esto, amiga. Solo dejas poquito para. Miren, aquí ya están los frijolitos refritos. So, esos huarachitos, amiga, se pueden hacer de dos maneras, ¿verdad? Uh-huh. Con aceite o así nada más. Siempre digo, si fuera para mi esposo, así nada más. Porque él no le gusta tanto la grasa, ¿verdad, mi amor? La fritanga. La fritanga no le gusta. Entonces, pero a nosotros sí, así que nosotros le podemos poner un poquito de aceite, pues, para que o esté, manteca. Ajá, para que esté más delicioso. Miren, ahí estamos fritos. Rico y delicioso. ¿Cómo ven este asunto? Ay, me olvidé del de la salsita de pollo. De la salsa. Que ya está y quedó. Deli. Y después, ¿cómo les gusta de gruesitas? ¿Van a ser gruesas o delgaditas? Pues ya acabamos. Ya, entre dos es bien rápido. ¿No? Sí, entre dos es más rápido. Ahora voy a ir abriendo esto para preparar los cafecitos. Uh-huh. No son sopes, son huarachitos. Huarachitos. Voy a lavar las manos. Quería
era esta, pero es mejor la mantequita. La mantequita. Sí, sabe bueno, a mí sí me gusta. Sí, pues sí. Me siento una servilleta. Y nuestra invitada. Ahí anda escondida. No está bien allá porque me pone nerviosa. Ay, amiga. Se me van las palabras. Plancha redonda, esta es de 11, hay de 13 y de 9. La de 13 es la que está disponible para comprar, porque la 11 pues esta no está. Solamente cuando les digo viene a veces en especial, sí. Es que las pone. ¿De cuántas, amiga? Pues unas 3, ¿no? ¿Sí? Ahí está, para no repetir, pues. Primero los frijoles, así bien generoso los frijoles. Después de esto vamos a agregar la salsa. Oh, wow. La salsita. Ya como el pollito ya está en salsa, ya no necesitas hacer una salsa aparte porque ya tiene la salsita. Ajá. Vamos a agregarle también queso. Queso y la lechuga. Una lechuguita en queso y la cremita del queso. Ajá. Aquí va la segunda. ¿Quién quiere? Vengan, vengan. Las que vivan aquí cerquita. Bueno, ya tenemos una invitada. Ya tenemos una invitada por ahí. Te dejara grabar, vea, que dijera cómo salieron. ¿Verdad? Sí, sí, cierto, pero no le gusta. No le gusta. No le gusta enseñar su cara, dice. No le gusta enseñar su cara, la mija. Miren, así quedaron. Se los muestro de cerca para que puedan apreciar. Miren, sí o no. Uh-huh. Sí o no, están bien ricos, miren. Deli, delicioso. Esto es lo que voy a comer, mi amor, mira. No he comido nada, tú sabes, hasta ahorita. Así que voy a comer con muchas ganas. Pues ya está. ¿Qué hora te levantaste, Samir? Yo me levanté a las 9:30. Pero porque sabía que ibas a venir. Sí. ¿Y si no, a qué hora te levantaste? A las 10. Santa Petra. Ajá. Aprovecho cuando los niños están de vacaciones. Aquí le echo manteca o aceite, amiga, para los niños. ¿Cómo los niños aceite? ¿Aceite? Porque no les va a gustar. Oh, okay. Dejito esto para que nos corte. Te digo que son bien delicados. Oh, okay. Capaz que huelen el olor. No, es que lo van a leer, ya lo van a leer, mira. Para con mi lucha. Ok. Para acaba. Bueno, pues seguimos aquí. Seguimos aquí, chicas. Vamos a sacar lo que hizo la amiguita. ¿O primero le vas a poner los frijoles? Primero los frijoles. O como tú quieras, o sea, aquí no importa. Ok. Entonces dame el queso para hacerte lo de los niños. Ah, ok. Lo más frijolito. Pero no del otro queso, del que trajiste para derretir. Oh, ¿sí me entiendes o no me entiendes? A ver. Así como lo hizo la amiga. Ah, ok, ya se basó.
friends. Sí. Vamos a esperar. A ver si no se prende esto. Los aliados, oh, sí. Para ahorita las mamás que los niños están de vacaciones. Esos no deben de faltar. Sí. No nos vayan a copiar, ¿eh? Yo creo que todos lo hacen, amigo. Amiga, es que imagínate por estar lavando tanto traste. No, es mucho. Está súper. No sale uno del lavadero. De por sí, la cocina es el lugar donde más se la pasa uno. Ay, sí. No comen los niños. Sí. Todo el día están echándole vueltas al refrigerador. Mira. Les da uno de comer y ya a los 30 sí. minutos ya andan buscando. Ya digo, bueno. Pues esto qué. No bien terminas de hacer el desayuno y andan viendo. Ajá, ni siquiera mi esposo que los mantenga el gobierno. Le digo, uy, qué tanta cañita y tú digo, bien comelón. Cuéntale cómo de dos. De uno, o de dos. Ya así nomás para después este. Sí. Si dos tarqueñas yo lo pasaré. ¿Para Tommy? A Tommy no le eches queso. Digo, se la pago ya, ¿vean? Ya. ¿Ponen bien? Ya sí, estamos. Ya. Miren, estas son para nuestros chamaquitos. Ya háganle a la invitada. Miren. Invitada de honor. Estas son para los niños porque ellos también les gusta comer rico, delicioso. Se los llevo ya, que vengan. No sé, amiguita, si quieres que... ¿Sí? Vamos a decir bye bye. Ok, vamos a probar con él entonces. ¿Cuál es la de Carmen? Este se me cae. Pero ella... ¡Carmen! No va a querer venir. Sí, vamos para la foto. Vamos para la foto, mira. Pues que vamos a quitar estos de carísimos de París. Pues ya terminamos. Ahora la parte favorita que nos encanta es probarlos. Vamos a ver qué tal quedaron. El nombre sea de Dios. A ver. Mi parte favorita. No se queden con las ganas, ¿eh? Prepárense. ¿No es una masa qué? Rico. Delicioso. Bien rico. Vegante. Delicioso, chicas. Háganos. Háganos de esta manera. Así no tienen que hacer salsa aparte. Porque si nada más hubiéramos hecho con el puro pollo en seco, aparte tendríamos que hacer la salsa, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no iba a estar muy seco. So, así ya tiene la salsita. Y quedaron bien buenos. O hasta eso mismo para unos chilaquiles. Hay que hacer así, pero con chilaquiles. Se me antoja. Bueno, chicas, pues eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado esta receta. Y nos vemos para el próximo video. Dios les bendiga a todas. Hasta luego. Adiós. Vamos a sentar a disfrutar. Chao, mi amor.